orden administrativa. El gobernador y el ministro de Hacienda, haciendo uso de sus facultades, las cuales les confiere la ley, y para subsanar hasta donde sea posible el déficit presupuestario que ellos mismos se han buscado, dan la siguiente orden. Atención. Artículo 1. A partir de hoy, todas las parejas de amigos, novios, esposos, amantes, cortejas, que fuesen encontrados por las autoridades en lugares públicos, tales como parques, avenidas, cines, museos, plazas o lugares similares, serán multados conforme a la siguiente tarifa. Atención, la mano en un muslo, 5 pesos, la mano en aquello, 15 pesos, aquello en la mano, 25 pesos, aquello tocando aquello, 35 pesos, aquello recostado de aquello, 45 pesos, aquello dentro de aquello, 55 pesos, aquello por detrás de aquello, 70 pesos. Atención, artículo 2. Los que fueran encontrados con aquello en la boca de aquello pagarán una multa de acuerdo al tamaño de aquello, como sigue. Atención, primera pulgada 50 pesos, pulgada fraccional 10 dólares, menos una pulgada, menos de una pulgada tiene derecho a reembolso. Y como artículo 3, para dar un alivio contributivo al pueblo, se podrá deducir de la planilla de Income Tax el 50% de la cantidad pagada durante el año, que no exceda el 7% del ingreso bruto. Y hablando de bruto, vamos inmediatamente a atender, señoras y señores, la próxima llamadita. ¿Aló? ¿Quién llama? ¿Aló? ¿Aló? Oiga, ¿usted sabe quién le está hablando? No, yo no sé. ¿Quién es que me habla? Pues debe de saberlo. El que le está llamando es el dueño de la emisora, y usted está despedido de esta emisora en estos mismos momentos. ¿El dueño de qué emisora? El dueño de esta misma emisora que usted está hablando ahí. ¿Usted es el dueño de emisora? Porque usted está abusando. Eso que usted tiene en el aire es una poca vergüenza. Ay, mire, señor dueño de emisora, cágase en su madre. A mí me importa un cojón que dice usted. Pues mire, para su información, usted está votado ahora mismo. Yo voy para allá ahora mismo y usted está votado. Ay, mire, cáguese en su madre. Porque se va a cagar en su madre usted, porque yo voy para allá ahora mismo. Quítase a mi madre si no lo voto. Ay, cáguese en su madre. Pues lo veremos, pero para allá ahora mismo. Mire, le voy a dedicar un disco aquí para que se cague en su madre. Voy para allá ahora mismo para que usted vea. ¿Usted sabe lo que usted me da? Yo no sé, pero yo sé que yo soy el jefe. Usted lo que me da son ganas de cagar, y aquí tiene el disco, me dan ganas de cagar. Se va a cagar su madre. Muchas ganas de bailar, pero a mí lo que me da son ganas de tatar, pero a mí lo que me da son ganas de tatar. Frente a la salsada, muchas ganas de bailar, frente a la salsada, muchas ganas de bailar, pero a mí lo que me da son ganas de cagar, pero a mí lo que me da son ganas de cagar. Ismael y sus cachimbos, yo fijado en sus muchachos, el gran combo con su gente, Luis Rodríguez y la selecta, Abraham Peña con su unión, también la corporación, y Palmieri y Willy Colón, Elías Díaz Pérez y Pedro Páez, los dicheros de la Cinde, también los de Nueva York, los que viven en los estados, Luis González y el profesor, las canciones del gallito, Eduardo Junior y el chino, Loco Loco y Tony Campo. Esas inmensas ganas de cagar, señoras y señores, en estos momentos estamos despidiéndonos del aire, porque ya por ahí mismo viene el dueño a botarme para el carajo. Pero yo espero que todos ustedes hayan disfrutado de este, el segundo volumen de El Mollo del Rey, un programa que hemos preparado a los Mollo del Rey para que todo el pueblo disfrute. Y todos los que han hecho el volumen 1, volumen 3, volumen 4, volumen 5, son una partida de puta, porque este es el único que llegó a ustedes auténticamente a través de esta emisora W, transmitiendo desde la vetrina a los Mollo del Rey para el pueblo completo. Que lo disfruten y me dan ganas de cagar.